Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. Yo soy Gisette Arellano. En esta oportunidad me acompaña el doctor Iván Meléndez Rivera. Él es principal oficial médico de Centro Ararat en Puerto Rico y es médico de familia. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Todo lo más bien. Gracias, Gisette, por la presentación y por la invitación para el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema que a veces es algo complejo tratar por el nivel de delicadeza, pero también requiere de mucha información. Todavía existen algunas personas que tienen miedo a escuchar la palabra VIH y además de eso también tienen ciertas dudas acerca de los tratamientos, qué tan disponibles están y el estigma que viven los pacientes. Vamos a ir poco a poco dialogando sobre este tema, que además, a propósito del Día Mundial del VIH, que cada día se convierte en un tema mayor de concienciación y que no queda a un lado a pesar de que estamos en pandemia. Eso es muy cierto y de verdad que gracias nuevamente por la oportunidad que tienen de trabajar sobre este tema, ya que como has mencionado, para muchas personas tal vez es difícil hablarlo, muchas personas piensan que como no se menciona ya el VIH, ya eso es una enfermedad del pasado, una enfermedad de los 90, del 2000, y no es cierto, la gente continúa infectándose con el virus de VIH, los métodos de prevención siguen existiendo, pero no todo el mundo los está utilizando, y qué tan importante, ¿verdad?, como hoy el día 1 de diciembre, el día de concientización sobre lo que es el virus de VIH, ¿verdad? No es que celebremos que existe el virus, pero es importante que la gente entienda que este virus existe, que mucha gente que ha fallecido por el virus de VIH, pero hay mucha gente que está viviendo sin ningún problema, sin complicaciones, y que hay muchas alternativas para todo lo que tiene que ver con el manejo y cuidado de una población positiva al VIH. Es importante hablarlo además porque las estadísticas reflejan que no todas las personas que puedan tener VIH son conscientes de eso. ¿Cuál es la realidad en cuanto a los pacientes de VIH, a la, vamos a decir, a esa posibilidad que tienen las personas de saberlo y además esa concienciación que existe en la población acerca del tema? Mira, es importante mencionar que existe, y por eso cuando hablamos de grupos de mayor incidencia, la palabra incidencia son los casos nuevos, prevalencia son los cuando hablamos de grupo completo, pero incidencia son los casos nuevos. El grupo mayor por edad de incidencia, estamos hablando que es entre 25 a 34 años, estamos hablando, si nos ponemos nosotros en ese frame, ¿verdad?, ese parámetro, estamos pensando, pues, personas que tal vez están ya en grado universitario o que están empezando en la fuerza laboral. Esa es la gran mayoría de la gente del grupo grueso, ¿verdad?, que se infecta. Pero no es que sea todo. O sea, yo tengo pacientes que se han infectado a los 17 años, tengo pacientes que se han infectado a los 65 años. O sea, es amplio la cantidad de edad. Igual cuando hablamos de prácticas o por la que tú puedes llevar, que te pueden poner a riesgo para adquirir el virus de VIH. Tal vez la que es de mayor incidencia siguen siendo los hombres que tienen sexo con hombres. Pero cuando tú buscas, indagas un poco más, te das cuenta que es que cuando tú le preguntas a una persona, un hombre que tiene sexo con una mujer nada más, sobre si hay posibilidad de adquirir el VIH, automáticamente te dice que no, no importa con cuántas mujeres se haya acostado. De la misma forma, mujeres que solamente tienen relaciones con hombres, tú le preguntas, ¿verdad?, si tiene que entiende que podría estar a riesgo para adquirir el VIH, y te dicen que no. Y tú, cuando indagas un poquito más de por qué se nos dice, es que yo sé con quién yo me he acostado, es que yo pues siempre he usado protección, o aunque no he usado protección, yo conozco a esta persona de toda la vida. Y tal vez se olvida que aunque tú conozcas a alguien de toda la vida, tú no estás 24/7 con esa persona. Así que es bien importante, ¿verdad?, pensar que toda persona que esté activo sexualmente, independientemente del tipo de relación sexual que lleve, puede estar a riesgo de adquirir el virus de VIH. Otro grupo de mayor incidencia son los usuarios de drogas intravenosas. ¿Por qué específicamente drogas intravenosas? Porque cuando típicamente se inyectan la droga y para hacer que no se le quede ni la más mínima gota de esa droga, vienen y llenan el émbolo de sangre nuevamente para volvérselo a reinyectar en el lumen de lo que es la aguja que se utiliza para la inyección. Ahí se puede quedar el virus de VIH, y cuando comparten esta parafernalia o estas agujas para inyectarse, ahí puede transmitirle el virus de VIH de una persona a otra. VIH sigue siendo una condición tan rampante y vital como lo fue en los 90. Eso no ha variado. Tal vez el mencionarlo, el hablar sobre ella, el que tal vez no vemos que tanta gente muere por VIH como pasaba hace muchos años atrás, debido a las excelentes terapias que tenemos y alternativas para tratamiento a esta población.
Es importante además acotar que, como usted bien lo dice, la mayoría de las personas tienden a responder en función también de esos prejuicios sociales que han tenido acerca de la enfermedad y se han quedado hasta ahí sin quizás consultarle a especialistas o tan siquiera saber que a veces no presentan síntomas de la enfermedad. ¿Cuántos de los pacientes a veces están realmente conscientes de que puedan estar sufriendo la enfermedad y cómo es importante determinarla a tiempo? Mira, dice, te lo voy a explicar de una forma bien sencilla para que la gente cree conciencia de que, aunque tú no lo creas, puedes estar infectado. Primero, más del 85% de las infecciones por VIH son totalmente asintomáticas, o sea, la persona no siente nada. El único momento que la persona puede sentir algo típicamente es después de infectarse, aproximadamente unos 5 a 7 días después de la infección, puede darle la sintomatología de lo que es un síndrome viral. ¿Qué es esto? Fiebre, dolor en el cuerpo, como le llamamos acá en la isla, la rompehueso, que parece que me cayeron a golpe 10 personas y me duele todo el cuerpo, molestia abdominal, unas diarreas, que unas evacuaciones líquidas que van y vienen un poquito. Y eso me puede durar como 7 días, máximo 11. Y después de eso no tengo nada. Pues, ¿qué piensa la persona? La persona no tiende a pensar que haya sido que adquirí el VIH. Piensa que es cualquier otro virus que ha entrado en mi cuerpo y por eso tengo esos síntomas. Después de ahí, una persona puede estar más de 10 años totalmente asintomático. No siente absolutamente nada. ¿Y por qué es esto? Porque el sistema inmunológico, que es lo que defiende nuestro cuerpo, típicamente todo el mundo tiene un sistema inmunológico bueno. Y una vez el virus entra en el cuerpo, el sistema inmunológico lo sigue atacando y lo sigue atacando. Y por eso nuestras defensas se mantienen arriba y nos defiende contra el virus de VIH, así como cualquier otra cosa que pueda entrar en nuestro cuerpo y nos pueda atacar. ¿Qué pasa? El virus de VIH utiliza el mismo sistema inmunológico que nos defiende a nosotros, es el que utiliza para replicarse, y cuando él entra y replica, él va destruyendo ese virus de VIH, ese CD4, ¿verdad? Ese sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, el sistema inmunológico empieza a disminuir y no vamos a tener la suficiente cantidad de sistema inmunológico para defendernos de cosas que están en el ambiente o cosas que tenemos en el mismo cuerpo. Tal vez una de las cosas más comunes que todo el mundo, no tiene que ver nada con el diagnóstico VIH, tiene en su cuerpo, son diferentes hongos. Los hongos viven en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Nuestras defensas constantemente mantienen esos hongos aquietados en su sitio, que no vayan ni ataquen nada ni molesten nada. Tal vez las mujeres son las que lo pueden notar un poquito más. A veces le dan una infección vaginal por hongo y le vuelve a dar una segunda, le duele otra tercera, y tiene que ver más bien con cambios en pH, no tiene que ser como que tal que la persona se infectó con el VIH, ¿verdad? Pero para que entiendan de por qué el cuerpo, el hongo vive en nuestro cuerpo, de todo el mundo. ¿Qué pasa? Cuando ese sistema inmunitario disminuye mucho, estamos hablando que las defensas bajan de 200 en el recuento de esta célula CD4, entonces ahí este hongo puede salir y hacer lo que le dé la gana en el cuerpo, porque no tiene un sistema inmunológico que sea fuerte para atacarlo. Y ahí es que empieza tal vez la sintomatología más común, es que empieza el hongo en todo el área de la boca, en la mucosa, en el área de la lengua. Ahí es que entonces, cuando esas defensas bajan de 200, es que podemos ver a esta persona que acabe en el hospital porque tiene una pulmonía, que esa pulmonía le empezó como un catarrito bobo, que ese catarrito siguió y habían pasado 3 meses y el catarro persistía, entonces la persona empezaba a perder peso junto con el catarro, no podía respirar bien y llega a una sala de emergencia porque no puede respirar, no pensando que tiene VIH, jamás. Siempre se admite que no puede respirar. Y ahí le diagnostican una pulmonía y lo hospitalizan. ¿Y qué pasa? Una vez lo hospitalizan, pues por la sintomatología, casi siempre hay un médico que mantiene esa chispa y dice, espérate, vamos a hacerle una prueba de VIH a esta persona porque existe la posibilidad. Lo traigo de esta forma, dice, para que la gente entienda. Cualquier persona que esté o ha estado sexualmente activo puede estar infectado con el VIH. Cualquier persona que esté usando drogas o haya utilizado drogas intravenosas puede estar infectado con el virus de VIH. Así que es bien importante realizarse la prueba para tener el conocimiento y hacer el diagnóstico. Tú hablaste de una palabra que es bien dura, ¿verdad? Es bien, bien difícil, que es la cuestión del estigma. No podemos negar, el estigma sigue existiendo. Te lo digo de esta forma. Alguien dice, tiene cáncer, y todo el mundo dice, ay, bendito, tiene cáncer. Dice, tiene VIH, sabe Dios qué hice, con quién se metió, qué estaba haciendo. No, ¿entiendes? No.
El VIH le puede tocar a cualquier persona, no importa tu estatus social, no importa su nivel socioeconómico, no importa lo que haya estudiado, puede tener un doctorado, puede no haber estudiado absolutamente nada. Todo el mundo puede estar a riesgo porque es lo que tú haces, no quien tú eres, lo que te pone a riesgo de adquirir el virus de VIH. Sin embargo, usted bien lo dice en cuanto a lo importante que es la acción, lo que se hace. Una vez que una persona tiene sospechas, decide asistir al doctor o tan siquiera se entera de ese diagnóstico, empiezan las preguntas más comunes. Entre ellas están los posibles tratamientos para además empezar una vida en la que sabe que les toca trabajar el estigma y además de eso también cuidar mucho salud. ¿Cuáles son esos tratamientos que tienen, verdad, disponibles para poderse tratar? Mira, hoy en día las alternativas de tratamiento son innumerables, son excelentes, fáciles de tomar, efectos secundarios mínimos, cantidad mínima de tabletas también. A diferencia de lo que podíamos hablar en el 90, 96, había pacientes que a veces tenían que tomarse 16 tabletas al día. O sea, hoy en día tenemos tratamientos que son bien efectivos. Y cuando hablamos de la palabra efectivo, nos referimos a que rápidamente llegan a ese paciente a que tenga una carga viral no detectable. La carga viral o el VIH, cuando lo manejamos, vigilamos dos cosas a la misma vez. Primero, lo que son cuentos de cuatro, las que nos defienden el cuerpo, y segundo, la carga viral, que es la cantidad de virus de VIH que hay en el cuerpo. Nosotros queremos tomar un tratamiento para que la carga viral llegue a no detectable. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una carga viral no detectable no puede transmitir el virus a otra persona. Nosotros decimos de esta forma: indetectable es igual a intransmisible. Si yo no detecto el virus, no puedo transmitir el virus. Así que hoy en día tenemos alternativas de tratamiento de tan siquiera una o dos tabletas al día que se tienen que tomar, sí, todos los días, porque la adherencia es muy importante. Y esta persona cumpliendo con su tratamiento todos los días, en menos de 4 semanas ya puede estar no detectable. Y el continuar esa terapia constantemente va a hacer que este no detectable persiste. Y repito nuevamente, no va a poder transmitir el virus de VIH a otra persona. La posibilidad de que los pacientes en Puerto Rico puedan tener esta posibilidad de tratarse, de además tener mejor calidad de vida, ¿cómo ocurre? ¿Es viable en Puerto Rico? ¿Tienen opciones? ¿Cuál es la realidad, doctor? Mira, Puerto Rico siempre lo hemos hablado como que es la isla del encanto. Y no porque vive en esa isla del encanto, no lo voy a negar, porque sí es cierto. Pero cuando hablamos de tratamientos antirretrovirales, también somos la isla del encanto. Puerto Rico tiene diferentes programas que ayudan a cubrir el tratamiento que necesita una persona VIH positivo. Es obvio que típicamente el plan de salud que tenga la persona es el primero que va a cubrir. Pero si el plan de salud que tiene la persona no cubre este tratamiento, existen diferentes alternativas a través de fondos que tienen que ver con el gobierno que cubren el tratamiento. Tal vez mucha gente piensa, eso es para la gente que no trabaja o que su seguro solamente es del gobierno, que no tiene ningún tipo de ingreso. Pero eso no es cierto. ¿Okay? El tratamiento antirretroviral está disponible en Puerto Rico. Todos los tratamientos que tú puedas imaginar que existen hoy en día, que se han aprobado para tratar VIH, están disponibles para cualquier persona que lo necesite. Simple y sencillamente tiene que acceder a alguna de las clínicas del Departamento de Salud o algunas de las clínicas privadas que trabajan en asociación con el Departamento de Salud para poder adquirir este tratamiento y poderlo utilizar. Lo mismo pasa cuando hablemos de Estados Unidos, ¿verdad? La accesibilidad para tratamientos es igual. Todos los tratamientos que están aprobados ahora mismo a través de este programa federal van a estar disponibles para todas las personas. Sí, existe una serie de requisitos obvios para cubrir, como lo es todo. No te puedo negar que cuando hablamos de nuestras islas hermanas, como lo sería Cuba, lo sería Santo Domingo, cuando vamos a América del Sur, América Central, es completamente distinto. Inclusive en el mismo España es completamente distinto en Europa. Tal vez la cantidad de terapias disponibles para que una persona utilice no es la misma. Te puedo dar un ejemplo. En México, yo voy a trabajar allá y tal vez ahí tenemos 3 terapias disponibles para utilizar. Todo el mundo tiene que empezar con la misma, si falla tal vez esta otra alternativa, pero no hay la flexibilidad y la alternativa que tenemos, ¿verdad?, en Puerto Rico y en Estados Unidos, de tener accesible cualquiera de los medicamentos que están aprobados hoy en día para el manejo de VIH.
Muchísimas gracias, doctor. Ya para concluir, pero considero que además puede ser una pregunta importante. El miedo es un factor que influye no solamente en la toma de decisión de buscar aclarar situaciones en las que quizás las personas tengan dudas, sino también buscar a los especialistas indicados para poder encontrar los tratamientos adecuados. ¿Por qué es importante que las personas no desistan en el camino y además se entreguen la oportunidad de tener con certeza una respuesta de lo que quizás les preocupa y además de eso encontrar el tratamiento que les permita tener mejor calidad de vida? Iset, gracias por la excelente pregunta, porque sí, el miedo invade a todo el mundo. El miedo a que los juzguen, el miedo a que piensen que yo hice o dejé de hacer. Lo que tenemos que entender es esto: las alternativas están, el tratamiento está, tenemos profesionales de la salud preparados para ayudarte y educarte sobre tu condición. Pero antes de eso, para hacerte la prueba de VIH, no tengan miedo en hacerse la prueba de VIH, ¿sabes? Que si te la haces y estás positivo, tienes tratamiento disponible. Y lo mejor de todo es que VIH es una condición crónica. Crónica quiere decir que es por el resto de la vida, pero con tratamiento se mantiene completamente estable. Y en el caso de que des negativo, existen diferentes alternativas para prevenir la adquisición de VIH. Tal vez la más común sería por lo que hablamos del condón, pero existen diferentes alternativas de prevención antes de poderse contagiar para que la persona pueda llevar una vida sexual saludable, tal y como la quiso llevar, siempre sencillamente disminuyendo los posibles riesgos que pueda tener de adquirir el VIH. Pero el miedo, de verdad, hay que dejarlo en la gaveta, como decimos en el campo. Miedo, guárdalo. ¿Por qué? Porque tienes que entender, aunque no lo pienses, que donde vas a ir a buscar cuidado, donde vas a hacerte las pruebas, no te van a juzgar, al revés. Te van a aplaudir porque fuiste lo suficientemente honesto o honesta de entender, yo quiero hacerme la prueba porque yo la necesito. Independientemente de qué haya pasado, a ninguno de nosotros nos interesa cómo fue que te contagiaste. No, lo que queremos es poder hacer la prueba e identificar si tienes algún riesgo para poderte ayudar y evitar una nueva infección, o si estás infectado ya, poderte tratar para asegurar que entonces puedas vivir una vida plena y no infectar a nadie más y puedas sentirte tranquilo llevando una vida tranquila. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por todas sus respuestas y además de eso, por hablarnos con esta claridad durante la entrevista. Conversamos con el doctor Iván Meléndez Rivera, principal oficial médico del Centro Ararat en Puerto Rico, médico de familia. Gracias por acompañarnos, doctor. De nada, gracias a ustedes por la oportunidad. Que pasen todos un buen, maravilloso día. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Soy Gisette Arellano y será hasta una nueva edición.